La autoridad universitaria descontará a las casas del estudiante responsables de la toma los daños cometidos en las escuelas y facultades que retuvieron durante estos dos meses. El secretario de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa, señaló que Rectoría ya hace la valoración respectiva. En entrevista el funcionario universitario precisó que para lograr la liberación de Ciudad Universitaria mantendrán la vía del diálogo como medida de búsqueda para que esto ocurra lo antes posible pues son cerca de mil alumnos los que estudian sus carreras en las facultades y escuelas circunscritas en el campus y donde moradores de las casas 2 de octubre y revolucionario Lenin permanecen en toma junto a grupos de agentes externos. Dejó en claro que dentro de las negociaciones que se ha tenido con los paristas no se ha acordado entrega de espacios de ingreso directo a quienes han ido liberando instalaciones como lo habían solicitado. Únicamente se les han aclarado las dudas sobre los procesos ofrecidos por el rector. Así también las partes han tratado el asunto de los casos de los ocho jóvenes que fueron decretados de expulsión por el Tribunal Universitario por la toma y que tenían confusión pensando que ahora se afectaría con los procesos actuales. Estos jóvenes han sido juzgados por esta comisión permanente del Consejo Universitario debido a la toma del año pasado. Pero han reincidido en la toma actual. Teresa de la Torre, respuesta.